sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. La salvé. Vamos a ver. Mató a todos. Bueno, maté a todos porque también lo jugué. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? No. Parece que sí. Hay que regresar.
Ah, ok, ya. Lo tenía en mute, estaba hablando como tonto. No, ya lo puse. Bien, yo me encargo. Tú sigue. ¿Seguro? Sí. Muy bien. ¿Qué tal se ve todo? Se ve feo. Sobre lo que hablábamos antes. No sé si hubiera hecho otra cosa. Lo tenemos que pasar ahora, Tabú, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Te animas o te rajas? Viéndolo, me refiero a que lo veamos, tú lo ves, yo lo todo lo que anduvimos buscando cuando estaba en la otra, en el otro juego, las figuras de arriba, el poste, la figura del Transformer en casi la esquina. Me da un infarto. Intenté tocar, pero... Hey. ¿Qué pasa, Joel? Solo pasaba. Todos están hablando de lo impresionados que están contigo y de todo lo que ayudas. Qué bien. Sí. Tommy y yo salimos el otro día y... A ver si puedo, porque está muy, dicen que está muy largo y la mejor verdad quiero llegar viendo todo, o sea, investigar todo lo que pueda. No olvidé, pero tenía que ver con un reloj. Joel, es bastante tarde y tengo que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, voy a dejarte descansar, solo quería mostrarte algo, solo dame... Un segundo. ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Okay. Prométeme que no te reirás. No lo haré. ¿Será que lo oímos cantar? En serio. Confío en ti. No manches, es increíble tocar la guitarra. Qué padre. If I ever were to lose you, I
gradually lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for anymore. Cause I Yo compré la coleccionista. Regularmente cuesta, creo que $64. Pero mejor me callo para que lo digan bien. Es tuya. No sé nada sobre esto. Prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. ¿Recuerdas el chiste? ¿Cuál de todos? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo. Qué mal chiste. Sí. Hasta ahorita no he visto nada de spoiler. Así que no he visto nada, o sea, nada. Y mucha gente ha subido ya videos, pero no he visto nada de spoiler. Así que no sé qué tengo que hacer, para dónde tengo que ir o qué andamos haciendo. Una PlayStation 3. Wow. La guitarra.
¿Se levantó Joel? Qué mal. Cállate. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. Ah, ¿qué? Déjame ver si lo entendí. ¿Besaste a Dina? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. ¿Y luego te enojaste con Joel? Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. A mí también me suena. Para mí también suena emocionante. ¿No hablas con nadie? No. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? El comedor. Oh, ¿es sobre Seth? Ni idea. Solo dile que no me viste. ¿No? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Disculpa? ¿Hola? Hola, Jesse. Hola. Hola. Supongo que aquí no va a haber nada, pero como quiera quiero checar. ¿Tres en total? Un adulto y dos crías. Oye, entonces, estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Eli, estamos bien. Lo prometo. Gracias. Ok, para allá no puedes ir. Para allá no puedes ir. Y para allá no puedes ir. Oh, mira, un perrito. Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Por ahí no puedes ir tampoco. Hola, Jesse. Ah, hola. ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. Eli, ahí estás, ven. Seth quiere decirte algo. No me interesa lo que piense ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. Bien. Seth, Seth, ven aquí. Mierda. Hola. Anoche, yo tomé demasiado. Claro. ¿Pero qué pasó anoche? No sabemos qué pasó anoche. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Seth. Sí, pues, tengan cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. ¿Huelen bien? Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien.
Los acompaño. Ok. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Joel. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Ellie, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Ven aquí. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. Ellie, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joel. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Hey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos, una pausa. ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo? Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está bien, lo entiendo. Es que me sentí mal. ¿Por qué? Porque comencé todo este asunto. Es que no debí besarte delante de todas esas personas y tomaste yo... mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno, pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Te atrapé! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Oh! ¡Voy por ti, pequeño! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Cómete esto! ¡Diablo! ¡El brazo de ese chico! ¿Te gusta? ¡Sí, carajo! Digo, caray, no le digas a tu mamá. ¡Chis, puedo verte! ¡Oh, trágatela! ¡Boom! ¡Cómete esa pedazo de...! ¡No me hagas ir por ti hasta allá! ¡Y es en serio! ¡En tu cara! ¡Traga nieve! ¡Buen lanzamiento! ¿De dónde vives, Alex? ¡Mejor ocúltate! ¡Auch! ¿Quién te enseñó eso? ¡Apestas! ¡Tienes nieve en el cabello! ¡Tus padres no te quieren! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Oye! ¿Qué se siente? ¡Tras ella! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! Muy bien, muy bien. Tenemos trabajo que hacer. ¡Ay, no! Supongo que me lo busqué, ¿no? Sí. Vamos. Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo. Quiere relevar a Joel y Tommy. Ah, qué bueno que nos asignó juntas. Esta ruta te gustará. Hola, chicas. Buenos días. ¡Hey, chicas!
¡Los meteré! Gracias. Qué buena chica. Mira quién llegó. Gracias. Vamos. Muy bien. ¿Cómo creen que se llama el caballo? Hola, Shimmer. ¿Shimmer? Ah, mira quiénes decidieron unirse. Sí, sí, sí. ¿Una para ti? Y uno para ti. ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótenlo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación lo supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. ¿Quién es esta? ¿Soy yo o está muy ejercitada? ¿Estuve hablando? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Salga el sol y haga más calor. No, no puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. Deambulando sin nadie más. Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí, no creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro, seguro que no. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad?
Sí. Bien, vamos. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, me asustas. No estoy actuando raro. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Ya quisieras. Gracias, ya tuve suficiente. ¡Auch! No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. ¡Mierda! Oye, mírame a mí. Abby. No mires abajo. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, deja de coquetear. Jackson. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Con Tommy o con... ¿Con quién trae pedos de esta vieja? Mel está embarazada. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú, pero no de esta forma. Oye. No. Nos vemos en la posada. Sola.
De observación, solo una caminata. Tienes que dejarle picado la boca para que te agaches. Y una vez para levantarte. Ok. Oh, Dios. Traigo 5 balas. Son muchos. Demasiados. No me agrada. Aquí nos va a salir uno, vas a ver. Enseñando. Oh, qué buena pelea.
Ya volví. Alguien o algo ahí. Es una mala idea, Abby. Sospecho que es un mapache. Aquí hay una ventana. No puedo subir. Creo que... Oh, aquí hay una nota. Qué rico le trago el cuello.
Antes se quedaban quietos, quietos. Ahora sí se mueven en la posición. ¿Quién me está viendo? ¡Ay! Oye, ¿es aquí ahora que no me deja? No me deja armar. Estoy lleno de vendas, pero no me deja hacer nada. No sé cómo armar algo. Mierda, me perdí. Según yo, sí, ahí está alguien. Creo que es un infectado. No te voltees, no te voltees. Ahí está otro enfrente. Son tres. Sí, ahí está uno. Y estos dos. Ok. La regué. Como no quiero dejar balas, voy a matar a uno a balazos. Sí, ya le estoy agarrando la onda a este pedo de esquivar. Volví a dejar balas. Aquí puedo acabar, pero no hay nada. Es muy útil este pedo de quedar ventanas ahí. Aquí, sube por aquí. No sube. Por atrás tampoco. Está abajo. Me gusta que se pueda arrastrar, en serio.
suya. ¿Serán Eli y Tina? Sí. Qué real se ve el caballo. ¿Dónde? Oh, se metió aquí, no lo vi. Ah, Eli trae dos armas. Avi solo traía una. Algo espectacular. Vas a apuntarte al rostro, ¿no? Nada es tan espectacular. Oh, Dios. Vamos, idiota. Oh, esta imagen es del ¿Qué te parece la vista? La mera verdad, bonita. Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Jesse? Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. Y me enseñó a renovar cables y aparatos electrónicos. Ojalá lleguemos a los 73. Entremos. ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio. Supongo que esta pipa era de Eugene. ¡Ja! Es mía. Me la regaló. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? Ah, ojalá. Eugene siempre tenía. Thank you.
Tommy y Joe. Oh, mira, firmar. Y listo. Ven aquí. El pueblo es nuestra última parada. Échame esta sopa. Veo un centro comercial. Ah, con un supermercado. No, el pueblo está después. Esto. Ahí está el pueblo. ¿Con la gran torre? Sí, ahí está el puesto de observación. Regresemos con los caballos. Oh, mira, ahí sí me deja construir. Y por eso se quedó dormida. Pregunta. ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Oh, está limpia. Me gustaba más el nombre de Cal. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No, de viejas, tras una larga vida. ¿Tú? No, imposible, eres demasiado imprudente. Oh, mira quién habla. Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar, ¿vas a matarme? No, tal vez. Cállate. Lo siento. ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. Me gustan los remolques. Una casita portátil y linda. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro. ¿Habría recorrido todo el país? ¿O habría viajado a otro país? Quizá algún día. Sigue soñando. Jesse hablaba mucho de irse a Canadá. Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver. ¿Qué? Pero sí ama vivir en Jackson.
para mi colección. ¿No es una de esas cartas de superhéroes que te gustan? Oh, sí. ¿Qué harás esta noche? Oh, pensaba invitar a Joel a ver una película. ¿Están bien? Sí. ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuáles prefiere Joel? Curtis y Viper 2. He querido verla desde hace tiempo. Veíamos películas de acción ridículas de los 80. Me gustan mucho. Ay, no. La verdad, también me gusta. ¿Qué hay de ti? ¿Qué harás más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y montar en trineo. Suena divertido. Sí. ¿Quieres que nos veamos después? Bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Bien. ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven, Viper, es un ninja. Y es totalmente increíble. ¿Y qué edad tenía en la primera? 10. Espera, ¿cuántas películas de estas hay? Creo que 4. ¡Ay, Dios! Joel vio la última en el cine. ¿No te parece loco? Sí. ¿Habrá alguien que siga haciendo películas? Seguro. ¿Cómo lo sabes? Digo, ¿qué si son como nosotras? Y solo intentan sobrevivir. Bueno, yo compongo música. Si hubiera una cámara. Espera un segundo. ¿Hay canciones de Eli originales? ¿Por qué no las he escuchado? Yo... no lo sé. Necesitan para derribar un alce. Más de uno. ¿Dónde diablos están? Busquémoslos. Hay más sangre. Mierda. Escuché a alguien. ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Tina, por aquí. Yo. Uno. Veamos si podemos rodear el supermercado. Buena idea.
Gracias. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Sí, buena pregunta. ¿Cuál es el récord de infectados que has derribado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Maté, no sé, como una docena. ¿Y tú? Acabé con 20 una vez. Era un grupo que iba de paso. Maldición. Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. ¿Todos? Sí. Eso parece. Aún nos quedan los del supermercado. Sigamos revisando el edificio. Debe haber una entrada. Eli, ¿me ayudas a subir? Quiero dar un vistazo. Voy. Bien, sube. Hay un agujero en el techo. Ven. Gracias. Mira, ¿ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. Aquí abajo. Eli, ¿estás bien? Sí. Un poco golpeada. Por favor, muere de vieja y no porque te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial.
¿Sabes cómo llegar al techo? No lo sé. Mierda. Sé que puedo hacerlo. Por acá. Entré. ¿Y yo? ¿Buscamos por provisiones? Oye, ¿encontré alcohol? Aquí hay paños. Ten, cúrate bien. Veo esporas adentro. Máscaras. De acuerdo. Creo que nadie sabe que él es inmune. Recuerda, no quiero tener que dispararte en la cara. Oh, qué ternura. Tantas esporas significan que llevan aquí un tiempo. Puede haber infectados más viejos. Ah, ¿sí? ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Creo que estamos sobre él. Vayamos al primer piso. Pero introducir qué fecha será. Supongo que es de estos. Febrero dijo chico. Ahí está un chico. ¿Será el del perro? 4 4 13. No. Entonces, ¿qué fecha es? Es 2013. Julio. Ok, entonces 6 2013, ok.
Creo que no. Tampoco. Ah, ok. ¿Funcionó? Este. Primero voy por ese. A ver, para acá. No veo ninguna entrada. ¿Vamos por aquí?
Esos asquerosos ciegos me dan escalofríos. Asegurémonos de que el resto del edificio esté limpio. Y luego nos largamos de aquí. Me leíste la mente. Dina, ¿me ayudas? Ya voy. Me asustó ese mono otra vez. Recibiré tu regalo. Eli. Toma. Gracias. Ten cuidado. Tranquila. Aún no terminamos. ¿Qué hago? Va a ser vida. Porque entrega tiene una sola vida. Bueno, ya puedo mejorar. Que mejoró 60. Escucha, ¿cuánto cuesta? 40. Oh, no me deja. Tengo que hacer esto primero. Me deja esto. No, tampoco. Ok. Mejoré dos cosas. Ok, es uno, dos. Mira, acá está otro. A este primero. Este está inmóvil. Apaga tu luz, Tina. Muchos. ¿Será hora de acabarme las balas? Este atascado viene para acá. No sé qué agarra, pero había algo ahí. Sé que a esto me la frigo por aquí. Que no. Sí, aquí así. Ahí están tres todavía. ¿Este por dónde viene? Para allá. Touch
gracias, quedó. Ahí está. Muy bien. Yo creo que vi algo aquí, pero no estoy seguro que es. Sí es, sí, sí es. Muy bien, una bala. Hay bastantes balas. Una bala. Casi no he usado la pistola, úsala. Casi no he usado la pistola, úsala. Vamos a ver. No te muevas. Oh, qué bien. Tiene muy buen movimiento. ¿Quedó alguno vivo? No. Estoy sorprendida. Sí. Los chicos no creerán cuántos serán. Bien. Vamos al siguiente puesto de observación y descansemos. Una vaca. Lo ganamos. De acuerdo. Mira, aquí hay algo. Alcohol. Me gusta quebrarlos, para ser sincero. Oh, ¿qué es esto? Por aquí. No se mueve. Bien, esto es lo que haremos. Vas a lanzarme hacia ese agujero en el techo. Ok. ¡Hay un cable! Aquí vamos. Sí. No soportará. ¡Vamos! Rayos, sí. Bueno, está bien. Aquí voy. Fue muy real. ¿No te quedas con la cuerda? ¡Por aquí! ¿Qué se supone? ¿Que ya limpiamos la zona? ¿Dónde está el puesto de observación? Pasando al próximo pueblo. No, este no es el te mío. Sigo. ¿Qué tan lejos estamos? A unos minutos. Muy bien. Tina, espérate, Tina. Se pone peor. ¿Y si regresamos? No lo lograremos. Ya casi llegamos. Lo sé, nena. Lo sé, avanza. Ya no la vi. Ahorita. Yeah.
corta. Por aquí. ¿A dónde vamos? Confía en mí. Entra. ¿Entro? Te vi un gacho para quedarme afuera. ¿Quién se ha inventado Yujin? Definitivamente es de Yujin. Era un luciérnaga. Que cambie de arma así. Dijo que voló un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados. Y 2 civiles. ¿No es donde empezó con Joe? También me dijo que Tommy y él torturaron a un general de Fedra. No lo sé, no creo que Tommy haya hecho eso. Pudo haber sido peor. ¿Qué es eso? Lucharon para sobrevivir después del brote. Otro PlayStation 3. Es el modelo FAT, se me hace. Sí, es el modelo FAT. Oh, mira, juegos de Ucharate. Y no sé cómo se llama el otro. Darkseid, no sé cómo se llama. Ay, Dios mío. Son Tommy y Yujin. Aquí se ven muy jóvenes.
Sí, esto servirá. Buen trabajo. Caliente. Eli, mira el piso. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves cómo bajar? Supongo que por la puerta. Por aquí no. Esto. Una colección. Ok, es por aquí. Y cómics. Por aquí. Ven. ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo. Por eso no te contó nada. ¿Qué a eso? Por su bien. Era tan solitario. Dios mío, es hierba. Es mucha hierba seca. Hey, hay de esas cintas de video. El miembro del lobo. Smash Brandish Kutch. ¿Acaso es porno? Vaya gustos, Eugene. María enloquecería si viera este lugar. ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad. Ojalá me lo hubiera contado. Pude haberle ayudado. Dina, una máscara con pipa. Dios, qué listo era. Aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver. ¿No puedes abrirlo? Sí puedo. Mierda. Dame eso. Ah, sí, como si tú pudieras. Bueno, está... Sí. ¡Al diablo! ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? ¿Huele bien? Digo... Estaremos atrapadas un rato, ¿no? Totalmente.